Rápidamente vamos a ver factores de riesgo para desprendimiento de placenta normoinserta. Entonces, en el video anterior vimos desprendimiento de placenta normoinserta, que básicamente es, está aquí el útero. Y vamos a tener implantación normal de la placenta, aquí está la placenta implantada de forma normal y de forma prematura se desprende y empezamos a tener sangrado, básicamente es así. Puede ser un sangrado externo o puede ser un sangrado aquí que está confinado, digamos que está oculto y que pues está oculto y no sale por acá. Entonces, ya más específico, patofisiología y cuadro clínico, lo vimos en el video anterior, ahorita nada más vemos factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo para desprendimiento de placenta normoinserta son trauma, digamos, abdominal o en la región del útero, como puede ser un choque automovilístico, puede ser uso de cocaína, hipertensión, entonces aquí ponemos cualquier patología que nos dé hipertensión y pensando ahorita en pacientes embarazadas ponemos preeclampsia o puede ser hipertensión crónica, también puede ser por fumar. Por condiciones que predisponen a trabajo de parto, como es ruptura de membranas prematura o algún proceso donde tenemos inflamación, también puede ser la chorioamnionitis, también el polidrapnios, pacientes que tienen aumento de edad y aumento del número de gestas. O sea, mientras más hijos tengan, más aumenta la probabilidad de tener un desprendimiento prematuro de placenta. Y también el que la gesta en cuestión sea multifetal, entre otros. Aquí digamos como los más clásicos son el trauma, que más específico en el siguiente video vamos a ver desprendimiento de placenta normoinserta, cuando es específicamente por trauma, que difiere un poquito de cuando es de forma espontánea el desprendimiento, la hipertensión, el uso de cocaína y fumar, digamos, son los más clásicos.